Podcast is regularly loyal, Mr. Glowy Sean Coit. Fun nor winya, cake has been rolling and gum not short. Bah! And pop and roll, Mr. Yellow. Hey, hey, hey. Banda, yo soy Mayona Chilanga en la Bavaria, otra vez desde la estación de mi rancho. Muchas gracias por todos sus comentarios al video anterior. Estoy muy feliz, muchas gracias, muchas gracias. Hoy es 25 de octubre. El martes fue el cumpleaños del Hans, cumplió 54 primaveras. Fuimos a festejar y la pasamos muy bien. Y ahorita, bueno, esperando el tren para poderme largar a la chamba. Por ahí me preguntaban que qué onda, que cómo que me recibieron en la chamba y me voy a largar de vacaciones, ¿no? Soy suertuda, soy suertuda. Hablo quedito porque atrás de mí, como se aprecia en la gráfica, chao. Eso antes era la antigua estación, ahora es una casa. Y aquí es como muy silencioso todo, entonces si hablo muy fuerte, van a decir que tranza, ¿no? Que trae esa pinche loca hablando con su teléfono sola. Pero no saben que estoy hablando con ustedes. Bueno, ay, está el clima horrible, lloviendo y así. Sí, perdón, se me va la hebra. Me preguntaban que cómo, ¿no? Que cómo me iban a recibir si ya me largaba de vacaciones. Pues así, así, yo llegando, hablé con la jefa como pude entenderle. Obviamente llevaba mi super traductor oficial. Y le comenté que tenía yo en puerta el viaje a Dinamarca y esta gira poética que estuve organizando. Y creo que tengo un mocosagua. Y que tenía ya mi ticket comprado para México, ¿no? Entonces la jefa habló con Hans y decían cosas en bávaro que yo no entendía. Pero resultó que sí, ¿no? Me dijo, ¿estás lista para tu prueba? Hice la prueba. La prueba fue sola atender a tres clientes, y los clientes daban su opinión, ¿no? Y ya, eso fue todo, o sea, los clientes dijeron, ¿saben qué? Estoy feliz con el trabajo que está haciendo esta mujer, bla, 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 me tomaron. Entonces, como yo todavía tenía la chamba del otro hotel, de las habitaciones, pues solo venía unas cuantas horas. Y pues eso, o sea, dijo la jefa, no hay problema, cuando regreses de México vemos tu turno tal cual. Y eso fue todo. Ay, perdón amigos, fui un poco interrumpida. Bueno, estoy llegando a Riggen, porque Hans ahorita va a tener su pausa del trabajo y me va a llevar en el coche a donde yo voy a chambear. No saben cómo me urge, me urge, me urge, me super urge un auto, así, mal pedo. Porque, pues acá vivo en el bosque, por ejemplo, en la ciudad donde está el hotel. Bueno, una ciudad, es un pueblo. Pues no, no hay tren, ni autobús, ni nada. Aquí voy a esperar porque está un poco lloviendo. Está medio culé. Pero aquí espero. Es que me ven raro, como estoy hablando a la cámara, me ven un poco raro. Pues eso, amigos. Les cuento que más o menos la licencia de manejo aquí para alguien que no pertenece a la Unión Europea, el costo es más o menos de 1.500, 1.700 euros. Eso me va a costar hacer el examen con las clases prácticas. Si lo paso. De todas formas, aunque no lo pase, tengo que pagar eso.
Entonces más me vale que lo pase, ¿verdad? Tengo que estudiar más o menos 1,000 preguntas, así literal, 1,000 preguntas son las que pueden venir en el examen. Y estudio a través de una aplicación. Esa app me la proporciona la Escuela de Manejo aquí en Riggen. Y puedo estudiar en español. La traducción está un poco extraña, sin embargo, funciona. Lo complejo que yo veo es que se complican un buen, porque, por ejemplo, me tengo que aplicar unas fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas, así como para ver cuántos, a cuántos kilómetros por hora voy cuando tengo que frenar a la distancia tal y no sé qué, unas pinches preguntas rarísimas, ¿no? Obviamente si tú perteneces a la Unión Europea, no tienes que hacer ese examen, ¿no? Si tú tienes licencia de tu país, puedes manejar. Entonces todos mis compas de la escuela y así ya manejan, tienen su nave, hasta los arabescos. Y yo sigo dependiendo del tren y del Hans. Que pobrecito se presiona mucho porque el lunes se le olvidó al cabrón que tenía que venir por mí. Y tuve que tomar un taxi y llegué casi corriendo a la chamba, por fortuna tiempo. Aquí la puntualidad, como ya saben y se pueden imaginar, es súper importante. Y pues nada, lo logré, pero es una molestia para él y para mí. Ay, necesito una bolsa de té en los ojos, no manches, estoy súper cansada, no saben. Sé que quieren video de recetas, yo creo que hasta que esté en México, salgo el 31 de octubre de aquí, o sea, la próxima semana. Y pues en este video les voy a mostrar, por ejemplo, los souvenirs que llevo para mi sacrosanta madre y amigos y así. Y bueno, algunas cosas, ¿no? Para que me acompañen cuando vaya al aeropuerto y etcétera. Los señores de la basura no se despeinan para juntar las hojas, traen su maquinita. ¿Dónde está el pinche Hans? Amigos, les dije que les iba a grabar un video de receta, pero no, porque no he cocinado, porque como se aprecia en la gráfica estoy agotada. Pero hay un individuo en esta casa que está preparando algo extraño, que a mí no me gusta, pero que según él asegura que después de probarlo hecho por sus manecitas santas, me va a encantar. Y se llama Knudel. ¿Lo dije bien? Brot Knudel. Y les voy a mostrar. Aquí, ¿qué tenemos, Hansi? ¿Esto qué es? Pan seco. Huevos. Sal y pimienta. Y leche también. Puede entrar un poco de tocino o de perejil. Ajá. Pero nosotros no le vamos a poner ni tocino ni perejil, ¿verdad? No. Básicamente el Knudel, amigos y amigas, es una albóndiga de pan, de migajón. Y aquí en la Bavaria es muy tradicional y generalmente se come... ¿Puedes poner más leche? Claro. A ver, tú me dices cuánto. ¿Más? Más por aquí, ya. Generalmente se come con el Schweinebraten, que es cerdo, me parece que horneado, y tiene una salsita así de carne deliciosa. Y el chiste es que la albóndiga esta la remojan en la salsita. O con el Schweinehaxen, ¿lo dije bien? Schweinehaxen, que es la pierna de cerdo, el codillo tradicional y riquísimo. También lo sirven, pero yo he de decirles que no me gusta. O sea, ya le he dado muchas oportunidades y la neta es que no me gusta. Y el día de hoy el Hansi está muy hacendosito y preparó... Entra el resto. Preparó también una salsa de hongos que él mismo recolectó en el bosque. Entonces eso vamos a comer, Knudel con salsa de hongos. Sin anillo, por favor.
Luego esta masita, ya cuando está lista, se hacen las albóndigas tal cual y se ponen a cocer en agua. ¿Verdad? Claro. Vas a verlo, Mayita. Todos vamos a verlo. Así tal cual, un albóndigón. Albóndiga. Oh. Oh, allá el güero tiene agua caliente. Vamos para allá. No vean el muladar que tenemos en la cocina, pero todo el mundo trabaja en esta casa y ya. Mantenerlo limpio está medio cabrón. ¿No tendría que estar más caliente el agua? Sí, pero va, mañana. ¿Y más o menos cuánto tiempo lo dejas ahí? Cuando suben están listos. Ah, mire nomás. Muy bien. Y esto que tenemos por acá es la salsa de hongos que les comenté. Y además, no, o sea, no tienen idea de lo oloroso que es. O sea, son hongos así. ¿Cómo se llama esta clase de hongo? ¿Tú sabes, Hans? Son hongos del bosque aquí. Pues hongos del bosque aquí. Que el Hansi recolecta. Va él mismo al bosque, los busca. Ya por ahí hay otro video donde les he mostrado nuestras aventuras en el bosque tratando de encontrar hongos. Pero este año le fue mejor al Hans que otros. Y recolectó bastantes. Y pues esta es una salsita con crema, ¿verdad, Hans? Nada más. Y bueno. Sí, hongos, un poquito de cebolla. Uh-huh. Y crema y agua. Eso es todo. Aquí está la crema. Es la sal y pimienta. Ya. Pues ya les cuento al rato qué tal quedó. ¡Chao! Pues amigos, este es el típico, ¿cómo? Schwammerl Suppe. Schwammerl Suppe. ¡Tengo miedo! Y para darme valor tengo chela. Oh, ya les cuento a ver cómo quedó. ¿Es aquí? Es aquí. Amigos, estoy cortando esta madre. No es que la tienen que ver, es que la consistencia es muy extraña. Ya corté el primer pedazo de canoodle, como se aprecia en la gráfica. Tengo miedo de probarlo. ¿Cómo quedó, Hanson? ¿Cómo quedó? Muy bien, pero filet vas un poquito sal. Ok, ¿qué le falta sal a esta madre? ¡Ah! Bueno, aquí va mi primer bocado de Schwammerl Suppe. Con canoodle, que se aprecie. ¡Ay! ¡Que se aprecie! Tienes que decir que es bueno, Mayita. Es que el tuyo es bueno, pero ¿qué hacen tus hermanas? Es horrible. ¡Acéptalo! Los que hacen tus hermanas son horribles. El mejor lo hace Elías. El Ias es el esposo de una de las hermanas de Hans. Ok, voy a comer, amigos. Voy por el segundo. Bueno, no el segundo, la mitad de otro. Quiero decirles que quedó muy bueno. Increíble, pero cierto. Y la salsa de hongos está increíble. Ustedes no saben. Ñam, 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 ñam. Esa madrugada y estoy muy feliz.